paga todo eso? Este tema no necesita presentación, no, por favor. No, para nada, Mo, es ella. La estábamos esperando. Multifacética, mediática total, una de las más importantes del planeta. Estamos hablando de Oriana, sí, Oriana Junco, aquí en el Living de la UAS. Sing, 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 sing. Such a queen, mamacita. Hello, Mo. ¡Qué bárbaro! Ahí está. Sí. Hola, reina. Hola, bienvenido. Tsunami de amor. La cola no, la cola sí. ¿La cola no quiere mostrar? No, no, la cola no, dice el tema. Ah, la cola la no. La cola no, la cola sí. Ah, todo. Pero obvio. Y más si está dolarizado. Dolarizada. Dolarizada, todo dolarizado. Todo verde. Dólar, obvio, dolarete, mi amor. Six, o euro, six. Euro, sí. Euro o dólar. O yen o qué dice sé yo. Putin que no acepta el euro. Ah, no acepta el euro, no pero Putin, euro. Acá se acepta todo, acá mi amor. Acepto Putin, dólar. Acá aceptamos dólar, euro, todo. Y la moneda japonesa es el yen, ¿no? Sí. Qué sé yo, cualquier cosa. Estamos todos bien. Hasta San Martín, que pobrecito me lo mandaron a los tachos de basura. Ya por fue, favor, pobrecito. Al prócer, al padre de la patria, lo mandan, el billete no sirve. Pero por favor. Bueno, bienvenida, hola, querida mamá. Me encanta ay, tenerte. La boa, tirame Gaby, la boa, la boa. La boa de tela. ¿Cuántos años? La boa constrictor. ¿Qué haces, mamucha? Qué feliz, lindo verte. Igualmente, feliz. Vine, vos sabés que no voy a ningún lado. Vine para verte un claro, rato. Claro, pero está pero divino. No te veo. Pero claro, estás como no, loca. Pero no, nos vemos por, no nos vemos porque no tengo demasiado tiempo. Ya sé. Pero así nos hablamos. Todo el tiempo. Sí, sí nos hablamos, nos instagrameamos. Ay, mi amor, con mirá, la boa. Y es de tela, toda Capri. Claro, divino. Mirá, Capri es un genio. Y de tela, ¿eh? Ay, qué divino. Bueno, vamos a ver, Oriana. ¿Cómo empieza la historia de Oriana con Oshi chiquita? ¿Se va cómo va? Yo de chiquita, o sea, yo de chiquita me ponía toda la ropa de ella, todos los zapatos, me probaba todo cuando ella se iba. Ay, en mi realidad, amor. Cuando ella se iba, todo, ella vendía ropa en los teatros también, porque conocían siempre mis padres, conocían a todo ay, el mundo de no la farándula, sabía, entonces vendía vos. Ropa por los teatros. Y entonces yo me ponía todo, porque todo era brilloso, todo era con lentejuelas, top de lentejuelas, todo. Te ponías todo. Me empecé a montar ahí, pero de 12, 13. Sí. Después agarré el estereotipo, no quería caer encasillada en lo gay, ni, obviamente porque no, los molían a palos en ese momento, entonces yo seguí otro camino, no quería nada que fuera gay. Arranqué trabajando en Experiment, en Bunker de Relaciones Públicas, 17 años tenía. En Experiment, bueno, ahí conozco a Antonio Gasalla, a todos, a Marta Minujín, a todos, y ahí empiezo mi carrera, pero no quería que se mezcle con lo gay, porque yo tenía miedo, o sea, y ahí me puse un disfraz, saco, corbata. El disfraz corbata. Era saco, corbata. Sí, un disfraz, no sé, durante 20 años habré usado un disfraz, ¿qué pero fue? No es lo que yo quería. Contame esa decisión que tomaste cuando Antonio Gasalla fue con la Andersen a verte. Cuando yo la vi, claro, yo siempre había querido ser mujer. Cuando la veo bajar del avión a Vivi Anderson, yo estaba con un levitón todo. Yo ya me vestía tipo hada, tipo, ¿entendés? Tipo el arcángel Gabriel, un levitón todo de María Pryor. Me había puesto todo con un smoking, con todas con cadenas, con cosas. Y la veo bajar que ella se prende un pitillo y dice, pues aquí se fuma y otras cosas más. Y bueno, se folla. Y me dijo, y tú eres una buena mujer, tú vas a ser una hembra. Y yo me quedé mirándola porque dije, yo no lo puedo creer lo que me está ¿cómo diciendo. ¿Cómo te persiguió? Qué irrespetuoso. El don que tenemos todos los maricones. El don que nos reconocemos entre nosotros. Ahora, ¿hay cosas de la gente gay que te hacen que sentís que te molestan, que te siguen molestando y que te pese a tener una sigue transición, habiendo, te apartás? ¿Hay como un gueto que es autodiscriminatorio? Yo no, que yo me autodiscrimine. No, si sentís que hay guetos. Sí, hay mucha discriminación todavía, Moria. Muchísima. Con la misma comunidad. Muchísima. Yo fui dos personas en una. Yo fui una persona antes y una persona soy ahora. Desde que yo decidí cambiar el género y hacerme mujer completa, con nombre, con todo, antes el lugar que me daban en la sociedad en general, no te hablo ni en la televisión, en ningún lugar en especial, el lugar todo era un caballero, venga señor por acá, aparte un caballero importante que manejaba celebridades, que hacía todo, ¿me entendés? Y que inauguraba todo, era un gentleman. Después pasé a ser marginal, margenial, como decís vos. Margenial. Somos margeniales. Pero, o sea, y eso se notó fuerte. Yo lo noté muy fuerte. En todo. Qué duro debe haber sido.
Y porque tenés que hacer la transición del chico Oshi a ir a Oriana. Y primero autoaceptarte. No es así nomás. Más vale. Más que quiero que me cuentes eso que me cuentes, de tu autoaceptación. ¿Cómo viene? ¿Mamá te acepta? ¿Papá? ¿Qué pasó con Toto? Toto se murió. Cuando se muere Toto, porque yo no quería, pobre Toto, estaba con una enfermedad terminal muy grande, mi padre. Entonces, yo no quería darle semejante disgusto, a pesar de que él nunca se habló el tema en mi casa, de nada. ¿Te nunca dijo alguna vez, hijo, te quiero o hija, te quiero? Todo el tiempo. Todo el tiempo nos adorábamos. Con la que me peleó mucho es con la que me tuvo. Con él no tenía ni un sí ni un no yo. Entonces, como él era tan machista, tan mujeriego, tan cabaretero, yo esperé que él se muriera, porque él se estaba muriendo ya. Estaba con una enfermedad terminal que últimamente no había querido tomar la medicación y murió de cáncer. Y cuando se murió él dije, listo, me hago las tetas. No pensé en la que me tuvo, porque la que me tuvo siempre aceptó y bancó todo, porque yo me maquillaba con ella. De ahí adentro no, pero bueno, hay un amor profundo y hay una aceptación y vos sentiste que tu hogar te protegió. Sí. Porque qué loco que esa cosa de que volverte a Oriana te dicen... olfatean y famosas íntimas amigas de toda la vida me han dicho, no, a mí me da vergüenza salir con vos así, pues yo te quiero como Oji, te quería como Oji, o que me, o sea, cosas muy locas que igual a mí nunca me importaron nada, pero te digo que he conocido, porque yo creo que te le dije a vos el nombre, pero ya está, no vamos a nombrar a nadie, de que no me acuerdo. Ah, ¿no te acordás? No quiero. Una muy amiga sí me ha dicho eso. Que te sacó así, sí. No importa. Sí, la cuestión no es el otro que te dice no, sino vos cómo te ¿cómo seguís te diciendo sentís? Sí. Los de afuera son de palo y los de adentro también, saliendo. A mejor, mí claro, descarte, mejor fuera, esa gentuza fuera, saliendo. La gente que no, la gente que quiere condiciona la amistad a claro, una elección. ¿Cómo? Pero. ¿Perdón? No existe. Perdón, excuse me, sorry. No existe, pero por eso te digo, bueno, pero, o sea, nadie lo habla eso. Nunca nadie quiere hablar, como las chicas trans, muchas no se refieren. Bueno, a mí no me pasó nunca de que yo diga, en mi casa fui discriminado, me tuve que ir o me trataron, no, al contrario. Nunca se habló. No. Se dio todo por aceptado. Qué bueno, porque generalmente hay cada paso que fui tomando. Hay una historia triste. Generalmente. Vos no tuviste que lidiar con eso. Al contrario, aceptadísima siempre en todo y única. Con mucho amor. Bueno, quiero decirles que las dos hemos estado en la cárcel, pero no juntas. Pero yo cuando la señora estuvo en la cárcel, ¿quién la fue a visitar? ¡Mua! Ah, pero sí. Por supuesto, fui a Ezeiza. Me llamaba todos los días. Yo estuve 22 días presa por un cachetazo a una chica trans que falleció, Adriana. Pero no falleció el cachetazo. No, falleció ahora hace poquito de una enfermedad también terminal. Sí. Y vos me llamabas todos los días al pabellón y te atendían las chicas. Me atendían las chicas y un día dije, la voy a ver a Oriana y me fui hasta Ezeiza, que me encantó. Sí, y viniste con las siestas, con sí. Todo. Escúchame, en el pabellón, en esos días, ¿estuviste en el pabellón trans? Mirá, yo cuando, sí, obvio, cuando llegué la directora, yo estuve primero acá en... En una comisaría. En una comisaría, y de la comisaría me derivaron a, ¿cómo se llama? Ahí en tribunales. Sí. La Leonera. Sí. Lo que dicen las Leoneras, estuve en un calabozo como 4 días, en un calabozo así, diminuto. ¿Con quién? De uno, no, sola. Ah, sola. En un colchón ahí incomunicada. Pero vos fíjate todo lo que yo pasé por un cachetazo a otra trans. Como si vos le pegaras un cachetazo a la Z. Yo había pataleado mucho con vos cuando vos estuviste presa. Sí. Yo le mandaba mensajes al presidente, a Mauricio Macri, a todo el mundo, y decía, ¿cómo? El obelisco con teta, ¿cómo puede ser? Armamos ese gran estallido. Claro, ¿cómo en era? El obelisco. Frimó en el obelisco. Frimó, ay, no me muero. Amor, y hablaba con Maxi Cardassi. Ay, qué vida días, maravillosa claro. Tenemos para contarnos a nosotras mismas. Porque a mí no me interesa contarle la vida a nadie. Pero como la vivimos, y todo el mundo sabe nuestra vida, porque la verdad que esto es, yo de mi vida he hecho un reality, no me interesa contarle, todo lo he contado en mi vida, nunca he hecho psicólogo en un programa en pero televisión. No hay artista que tenga la trayectoria. Pero no que sé tenemos. Si la trayectoria no son años acumulados solamente, sino vividos. Todo. Trayectoria es vivir la vida. Has roto barreras cuando pero, nadie quería meterse pero a, en ningún aparte tema. De eso, por eso te digo, para, aparte de eso que una no, gran ayuda hablemos, al género y a la comunidad y a todo siempre. Cuando estuviste presa, ¿sentiste que tu orientación sexual te jugó en contra? No, ¿por qué? ¿En qué sentido? No, digo porque te hacían quilombo. Yo cuando estuve presa me fui.
La cabeza mía fue a otro lado, pero como una cosa de autoprotección que yo ni sabía que lo tenía. Me fui y vi todo como un film de Pedro Almodóvar. Y es verdad que después que visité, se te dieron vuelta algunas presas, se generó una especie de envidia hacia vos. Sí, y claro, y típico. O la que te quiere vivir, o la que te quiere sacar. Me he parado de manos. Y en esa transición, contame cuando hiciste la transición de Oshi a Oriana. ¿Qué fue? ¿Te hiciste las tetas? Fue muy fuerte, fue más fuerte para mí que para la gente. Nunca lo hablé eso. Fue mucho más fuerte para mí porque yo soy Capricornio y soy muy estructurada y siempre he tenido una vida muy estructurada. A pesar de que yo me veía envuelta en un disfraz, que no es lo que quería usar, ni un saco ni una corbata, yo quería usar vestidos, polleras, botas, plumas. Claro. Que esto no es de pluma, es de tela para los ecológicos. Sí. Yo me sentía eso, ¿viste? Claro, y o sea que no sentiste nunca, te sentiste, te percibiste, no, es que me sentía siempre como retraída hasta que exploté y me hice unas ¿qué tetas pasa gigantes. con tu el día que me hice las tetas fue otra vez, cuando me desperté y vi esos dos enanos, esas dos cabezas de enano, dije, ya está. Y el vuelo que me dio cuando los tipos me empezaban a mirar, porque los tipos enseguida cabecean a las tetas, es como un llamador, claro, es como un llamador de ángel. ¿Sentís eso? ¿Sentís que levantás más tipo como mujer no? Como que como y chico, los que no me como... levantaba antes me los estoy comiendo todo ahora. Mucho hombre casado, ¿no? Muchísimo. Contá eso de que los hombres... ¿Cómo voy a contar? No, cuente quién es. Pues vale, no lo vamos a expoliar. Pobrecita, pero hay mucho señor. Vos sabés todo. Pero bueno, sé, pero no vamos a... Pero bueno, no sé tanto, pero sé que tenés una vida importante y que tenés algunos señores que tienen su familia súper establecida. Amén. Sí, no sé y que si me recontrabancan. Sí, te recontrabancan. Do you know what I mean? Poniendo dolarizada. Está dolarizada. Auchi, dolarizada. Ahora van a decir, esto no es apología de la prostitución, ¿eh? No. Esto, y si lo quieren como apología de la prostitución, venden frega. Estamos hablando de que hay señores que te ayudan y que está divina y que está divina. No, me ayudan, no, pagan para estar conmigo. Claro, y no es prostitución. Claro, no es prostitución porque, a ver, claro, a mí me gusta... Claro. Mi gran morbo en la vida es cobrar por sexo, todo. Claro. Siempre, cobrar todo. Cobro todo, pero claro, cobro por sexo, me gusta. Y hay muchas señoras que amas de casa que para hacerse un poco el bocho le cobran al marido pensando jugar un poquito a la prosti. Aparte, a lo que se llama prosti. ¿Sabes por qué? Porque no me gusta el regalito. Y si el regalo no me gusta... Más vale. Y si me dice, te llevo un regalito, y si no me gusta el regalo, es la plata que me la compro yo. Más vale, más vale. No, pero más allá de que algún señor te guste y otro no te guste, y otro te pague y otro no te pague. No, hablando en serio, salgo, tengo novios, tengo muchos novios, y a mí los novios que me gustan a mí son todos millonarios. No me caliente el tipo pobre. Pero amén de eso. El chongo pobre también. Yo quiero saber el chongo casado. El chongo pobretón y casado me da mucho morbo también. Lo tengo. Ese lo tengo de garrón. De garrote. ¿Qué te dicen una vez que están con vos los chongos? Pues yo tengo un amigo mío que se curte a gente casada y hay uno que le dijo... ¿Qué enfermedad esta que tenemos? El chabón se piensa que es una enfermedad porque se calienta con él. Tiene una culpa espantosa. No sé si reza Padre Beto, tiene hijo, culpa. Todo. Pero no sé. Yo tengo uno que cuando terminamos me bloquea. ¡Uy! Y dos días ¡negacionista! Antes que... ¡Socorro! Me bloquea. Dos, tres días antes de volverme a ver, me empieza a decir Dios, alma, me empieza como a afilar. Le digo, no te gastes en tanta palabrería, decirme cuánto hay. Ese no es pobre. Sí, ese no es pobre. Eso me encanta. ¿Y qué te parece que a los tipos casados y con una familia constituida y mucho opus, amén, le da el morbo una trans? Todos tienen morbos con las trans. Con las trans no hay tipo que se resista a una trans. Yo te juego lo que quieras. No hay tipo que se resista a una trans. ¿Nunca has competido con una mujer? No. Las respetas mucho. No soy una loca. Yo respeto a la mujer sobre todas las cosas. ¿Cómo voy a competir con tu mujer? ¿Y sentís que hay mucha gente? No estoy loca de la cabeza. Yo sé bien lo que soy. Una chica trans que eligió el camino de ser esto. Una chica trans, esto, una mujer trans. Una mujer trans. Hay que decir que cuando alguien se percibe como mujer es una mujer trans. Por cuando supuesto. Alguien se percibe pero como... siempre aclaro,
Porque yo no me gusta aclarar mujer nada más. Siempre aclaro, mujer trans. Capaz que estoy equivocada o algo. No, equivocada trans. No, me parece que... También sería bueno... un respeto hacia la mujer biológica. Claro, también. Y también sería bueno también de que en algún momento estuviéramos todos tan evolucionados que no tuviésemos que aclarar nada. Hola, soy mujer, hembra, madre, total, padre, perro, gato, aparato, soy mujer trans... No sé, sería bueno, pero falta tanto, tal vez. Falta, ¿o no? Falta mucho. No sé, quién sabe, estamos ahora viviendo en esta nueva era y ya la anterior desapareció. Y esta es una nueva era evolutiva. Yo, y nadie te va a preguntar, Oriana, vos sos una mujer trans o qué tenés que decir. A mí no me pregunta nada porque ya está todo visto y ya saben toda la vida mía de la ¿y qué te pasa cuando te vas a otros lados que no sos, o sea, que sos conocida para el medio, pero no sos tan conocida como acá? Yo me voy a Uruguay. Ahora estoy desembarcando en Uruguay con mi Auchi Fest. ¿Qué es el Auchi? La Auchi Fest es que yo siempre digo, se ríe Maxi, Auchi. Y pegó tanto. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Ahí está. Auchi Fest. Auchi Fest. Auchi Fest. La segunda parte. Escuchame, vamos a bailar un poco de la Auchi Fest. Sí, bailemos. Sí. Dolarizada. Soy una mujer que está con cuidado el escalón, ¿eh? ¿Cómo bailo? Ahí va, sí, sí. La pileta que es olímpica, sauna, gym, la pileta que hay pasito para el Auchi, a ver. Tiki, 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 caderita, caderita, tac, 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 y revoleo. Medio flamenco, medio tropical. Sac, sac. Ahí va, una ventolina abajo. Sac, sac. Me mata el Auchi. Hacele un Auchi a la cámara. Un Auchi. Auchi. Un un sostenido. Auchi. No. Pero qué bueno que te contratan. Es una fiesta multidimensional. Es ahora fantástico. Voy a estar en el Museo del Carnaval. Qué bueno. Montevideo, qué bueno. Con la Auchi Fest, con Davico Show y Claudio Casal. Qué bueno. Me presento el 8 de abril. Pero mirá qué bien. Divina. Estás haciendo un dinerito. Y ahí en mayo me voy a Europa. A Barcelona porque recontra pegó en España. El Auchi. Hacelo, hacelo. Ahí va. Ahí va. Sí, sí, ahí va. Tiki, 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 raca, taca, 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 pum, pum. Ahí va, ventila, ahí está, vueltita. Y ahora que vencemos, amor mío. Ahora nos vamos a un corte, pero después con el Auchi Fest nos vamos a un corte, pero después tenemos un musical extraordinario. Se nos canta lo que se nos canta y baila todo el elenco. Escándalo, por favor. Con el Auchi, nos vamos al corte. Sí, 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 aquí en el 9 con... ¡Sí! ¡Estamos de vuelta en Moria, es Moria! Estamos de vuelta en Moria, en Moria. En esta noche, ¡auchi! Tenemos a quienes los que se nos canta... No, ¿cómo es? Lo que se nos canta y baila este elenco maravilloso de chicos muy talentosos, por favor, que nos van a brindar un show espectacular en Moria. ¡Es Moria! A ver, chicos, por favor. Eso. Señor director. ¡Eso! ¡Eso! ¡Arriba! Si un día te has sentido enamorada, no te digas que no tienes ganas. Fiesta, qué fantástica, fantástica esa fiesta. Qué fantástica, fantástica esa fiesta. Esa fiesta con amigos y sin ti. ¡Arriba! Fiesta, qué fantástica, fantástica esa fiesta. Qué fantástica, fantástica esa fiesta. Esa fiesta la que descubrí su amor. ¡Gloria! ¡Bravo, bravo, oh, bravo, bravo! ¡Impresionante! ¡Maravilloso! Yo con el gozo. ¡Fantástico, chicos! ¡Maravilla! Bueno, gente, ¿ya se terminó? ¡Ya nos vamos! ¡Ya casi estamos! ¡Ya está pronto, mis amores! ¡Los quiero! ¡Nos vemos en cualquier momento! ¡Gracias! ¡Gracias, bye. Amor! ¡Chao, Oriana!